A continuación, denuncia pública. Hace 4 años se materializó por completo la visión empresarial de los hermanos Gerardo Toledo Coutinho y Rogelio Toledo Coutinho a través de la torre digital del Diario de Chiapas, donde se unen la base de este medio de comunicación con todo el equipo material y humano del diario impreso y el área de multimedia. En este año, un logro más hace crecer a esta empresa en materia digital con la inauguración de Multimedia Tapachula, conformando lo que hoy es Diario de Chiapas Media Group, la cual está acorde a los avances de la comunicación. Somos parte de todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, con la nueva implementación del podcast a diario, y TikTok, porque el principal fin es llevar la información a toda la audiencia, incluyendo a los más jóvenes. Todo ha sido posible gracias a la confianza y preferencia de nuestros fieles seguidores y, por supuesto, todo un gran equipo de trabajo que día a día busca la innovación y aporta el crecimiento de Diario de Chiapas Media Group. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Estamos transmitiendo en vivo desde el centro de operaciones de lo que es la torre digital del Diario de Chiapas. Esta es la capital de este hermoso estado, es mi casa, es la casa de todos ustedes y estamos a 30 de noviembre. Hoy se termina el mes de noviembre de la era 2022 y en unas horas más vamos a iniciar el mes de diciembre. Les recuerdo que este es el árbol de la Navidad. Ya está puesto aquí en la torre digital del Diario de Chiapas y es el árbol de la felicidad, el árbol de la esperanza, el árbol de la unidad, el árbol del amor, el árbol de todas las familias del mundo mexicana, chiapanecas y tuxtlecas. Les recuerdo que denunciar es un derecho y una obligación. Los teléfonos aparecen en pantalla en este momento. Es el 961-1160-164, 961-2256. 504 y el 961-54-58-888. Esto es denuncia pública. Esta es la luz de la esperanza, la luz de los pobres, la luz de los ricos, la luz de los necesitados. Les recuerdo que hay que seguir pidiéndole a Dios que nos vaya bien y sobre todo pedir por los enfermos. Les recuerdo que esta es una empresa que le ha servido a este país por más de 47 años. Es una empresa hecha por auténticos chiapanecos y es la familia Toledo Coutinho que ha construido una empresa para los mexicanos, para los chiapanecos y para todos los tuxtlecos. Vamos y saluda a los amigos allá de la torre digital del Diario de Chiapas. Muy buenos días, Charles. Buenos días a Víctor M. Estudillo, que es nuestro productor, a Kikín. También a la siempre bella editora Alejandra, Alexander, Luz Adriana, también a Dani, a Gaby, al maestro Tapia y sobre todo a nuestra subdirectora de Diario Multimedia que es Isel Grajales, la siempre bella Isel Grajales, como siempre aquí todos unidos por Chiapas y por México. También saludo a los amigos allá de la 97.7 FM, la radio del diario, la radio de todos. Al buen, allá en los controles técnicos está mi amigo, mi hermano Manolito Vázquez. Manolo, como siempre, mi cariño para ti y también para el director general que es Diego Morales, el patrón, tron, Diego Morales, como siempre, al frente de lo que es la 97.7 FM. También saludo a Valeria Córdoba, allá a la torre digital de lo que es la zona Soconusco de Tapachula. Gracias a los amigos de la costa por estar con nosotros. Pues, ¿qué creen? El viernes pasado estuvimos allá en la bella ciudad de Las Hamacas. Estuvimos en Berriozábal, tenemos imágenes, a ver si tenemos. Vamos a ver un poco de lo que pasó allá en Berriozábal. Yo regreso con más denuncia. ¡Ja, ja, ja!
Eso. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Chito! ¡Vamos! Se va la verdad, ¿verdad? ¡Vente, Isel! ¡Vámonos! ¡Vamos a bailar con Isel! ¡Vente! ¡Vente! ¡Ya se fue la licenciada! ¡Con las mujeres, miren! ¡Vamos! ¡Vamos a sacar a la señorita bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Para que vean que ella sí baila! ¡Vamos! ¡Vamos, véngase a bailar! ¡Venga, venga! ¡Tiene miedo! ¡Eso! ¡Que vivan las mujeres de aquí de Berriozábal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, bravo! Pues eso fue lo que sucedió el viernes allá en la ciudad de Las Hamacas, en Berriozábal, donde tuve la oportunidad de saludar a muchos productores de que están haciendo muchas cosas en beneficio de Berriozábal. Hamacas hacen lo que es muchas cosas, por ejemplo, cajeta de cacahuate. En realidad hay chiles, mermeladas, salsas, en verdad, qué bárbaro. Yo felicito a los hombres y a las mujeres de Berriozábal. Todo está muy bonito, nada más que a partir del día de ayer creo que ya les cortaron la luz. De eso vamos a hablar en un momento más, allá de lo que está pasando en Berriozábal, Chiapas. Y saludo a los amigos de La Verdad Impresa del Diario de Chiapas. El gobernador Rutilio Escandón entrega distintivo a 57 empresas de la entidad. Recibieron reconocimientos por su compromiso con los derechos humanos. Muy bien por el gobernador del estado, que sigue trabajando de la mano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y hablando de cosas bellas, vámonos, vámonos hasta el bello municipio de Villaflores. Miren que inicia la ceremonia de el encendido de árbol. Miren esta belleza de que tenemos, que pues inicia el ayuntamiento de lo que es Villaflores, el árbol de Navidad, este jueves 1 de diciembre a las 5 de la tarde, allá en el parque central. Es importante la invitación que nos hace llegar por parte de allá de la presidencia, donde habrá ponche, ponche, dicen aquí, que no faltes, te esperamos. Todo de veras va a ser la villa navideña de Encienda. Municipal allá de la bella Villa. Pues ya empieza diciembre, empieza la alegría, sobre todo tome sus precauciones, por favor. Ya hay parte de algunas personas que ya recibieron parte de su aguinaldo, viene la otra parte a partir de esta semana que viene, van a empezar a recibir ya su dinero. Por favor, haga bien sus cuentas, porque le recuerdo que la cuesta de enero es difícil para todos los mexicanos. Sobre todo, vámonos, se preparan operativos Guadalupe Reyes en lo que es 2022 en la región del Mezcalapa. Esas son las imágenes que nos llegan en este momento, que con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, están 8 municipios de la región Mezcalapa, arrancarán el operativo Guadalupe Reyes este próximo 8 de diciembre y culminará el 6 de enero del próximo año. Y en Salto de Agua también ya están preparados para el operativo Guadalupe Reyes, en coordinación con la Corporación del Orden Municipal, la Policía Estatal y Policía Federal. Dieron el banderazo de inicio en el arranque del operativo Guadalupe Reyes. El C. Francisco Javier Blanco Hernández, secretario de Protección Municipal, agregó que durante integrantes física durante este operativo se trabaja en coordinación con el objetivo de salvaguardar la integridad física de las personas, brindar auxilio vial y atención a quienes lo requieren. Pronto vamos a hablar también que aquí el señor gobernador va a arrancar el
operativo Guadalupe Reyes del 2022-2023. Vámonos y vamos a hablar también que en lo que es la parte del barrio Cruz Grande allá de Comitán, hubieron lluvias que dejaron afectaciones muy, muy, pero muy fuertes. Pero miren, estas son las imágenes que nos hacen llegar. Miren cómo la lluvia arrasó con todo, fuertes vientos que azotaron esta tarde del martes dejó afectaciones en el barrio de la Cruz Grande en Comitán. La información que tenemos preliminar es de que hubo 3 viviendas que se quedaron sin techo, 4 puestos ambulantes instalados por la feria fueron arrasados por la corriente de la lluvia al haber calles inundadas y una cruz de la iglesia de la Santa Teresita se desprendió. Tenemos imágenes que nos hacen llegar, miren, pobre personas que en realidad digo, en verdad, qué pena que esto esté pasando allá en Comitán. Hago el llamado al presidente municipal para que apoye a esas personas que sufrieron pérdidas que son materiales y que vale más la que no hayan pérdidas humanas, porque eso no se puede comprar una vida. Lo demás todo lo podemos comprar. Pero anuncian aquí, en lo que es Tuxtla Gutiérrez, anuncian cierres viales. ¿Por qué? Por lo que es la parte importante que es de los guadalupanos. Vamos con esta información. Los cierres viales es a partir del día 8. El 8 en la madrugada se cierra, amanece cerrada la vialidad, ¿no? Y se abrirá hasta el día 12. 12 a medianoche es cuando se abrirá la vialidad. Los cierres viales contemplan la avenida central de quinta a séptima poniente de cierre total y de la cuarta poniente a la novena un cierre parcial. Asimismo, la séptima y la sexta poniente se encontrará cerrada de primera norte a primera sur. Son los cierres que se tienen contemplados. Pues vámonos hasta lo que es la parte del Boulevard Laguitos y Boulevard 28 de agosto. Ahí hay mucho tráfico, pero ¿sabe qué? Esto es el caos y no se respeta lo que es el semáforo en estas vialidades. Es importante, hago un llamado a Tránsito Municipal para que asuma su responsabilidad y manden a un agente para que esté dando paso. No es posible que ahí tarda una hasta media hora para pasar por todo lo que es el Boulevard 28 de agosto a la parte de lo que es el cruce de los Laguitos. Es importante, hago un llamado ahí a Tránsito Municipal de esta bella capital para que hoy mismo se ponga un agente de tránsito y se le dé la vialidad correspondiente a todos, porque a mí me ha tocado ahí a veces hasta una hora, media hora se hace uno. Por favor, señor director de Seguridad Pública aquí municipal y sobre todo al director de tránsito para que asuman su responsabilidad. Y vámonos, muy bonito, ya habíamos hablado hace rato, muy bonito el parque allá de Berriozábal, pero ¿qué cree? Por deudas a Comisión Federal, pues ya los habitantes se quedan sin agua, también se quedan sin luz, nos comentan ahí en el municipio de Berriozábal, que preside el alcalde Jorge Arturo Acero, tiene un adeudo actualmente con la Comisión Federal de Electricidad de 50 millones de pesos. Oiga, 50 millones de pesos adeuda el presidente municipal a la comisión ante el incumplimiento de pago. Realizó el corte de servicio a las bombas de agua el día de ayer, 29 de noviembre del presente. Esto de acuerdo al artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica, donde indica que pues tienen que pagar y el presidente no ha pagado. Hago un llamado al presidente municipal porque Berriozábal es muy bonito, muy bello. Acabamos de estar el viernes, como comentamos, y en verdad es una zona muy próspera por su gente. Las mujeres y los hombres son muy trabajadores en lo que es Berriozábal. Vamos a un corte comercial. No le cambie, yo regreso. Esto es Denuncia Pública. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario.
Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. La información está en constante cambio y nosotros también. Al terminar el día, infórmate en el mejor espacio informativo. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar Hechos con Javier Alatorre por Azteca 1. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del exceso de celular y del clásico, el lunes empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice, ¡libérate! Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos, porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. Gracias, mil gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Yo estoy muy feliz, miren qué hermosura de set tenemos el día de hoy. Ya pues estamos ya a unas horas de recibir el mes bello, que es el mes invernal, que es diciembre. Miren nuestras nochebuenas, qué hermoso, qué belleza. Gracias a todos los que decoran en esta empresa de lo que es la Torre Digital. Gracias a todos ellos. Y vámonos hasta Habitantes del Pinar, exigen la no liberación de lo que es Pablo Pérez Santis. Tenemos imágenes que nos hacen llegar donde alrededor de 300 personas entre agentes, representantes de colonias y comunidades ejidatarios y avecinados de Pinar, Cuistitali, municipio de San Cristóbal de las Casas, se concentraron. Óigalo, muy bien, se concentraron alrededor de las 7 de la mañana de este martes en el kilómetro 46 de la carretera de Cuota, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, para manifestarse y pedir la no liberación de Pablo Pérez Santi. En realidad hay un problema en este, pues, en verdad el pueblo ya no quiere que salga que es un gran bandido, que es Pablo Pérez Santi. Ojalá y lo dejen un buen tiempo allá donde debe estar, donde es el AMAT. El gobierno está actuando con certeza y todo el peso de la ley para todos aquellos grandes alborotadores que quieren ver a Chiapas de rodilla. No, señores, Chiapas y todos los chiapanecos estamos trabajando de la mano del presidente de la República, del gobernador del estado, y queremos un país seguro, queremos un estado de progreso. No estamos de rodilla, estamos de pie. Y vámonos. Miren, esos son los temas
que no me gusta mencionar mucho, pero son los que llegan a denuncia pública y aquí no se le coarta la libertad de expresión a nadie. Y padres de familias exigen la destitución del director de la escuela primaria. Óigalo muy bien, exigen la destitución de la escuela primaria. Marcos E. Becerra, de aquí de Tuxtla Gutiérrez, varios padres de familia no quieren al director. Octavio Molina Díaz, pues hace años encubrió a un maestro de haber violentado a un menor. Pero dejemos que los padres de familia nos digan qué está pasando en esta escuela. Varios papás de que hace 3 años lo retiraron porque él encubrió a un maestro que había violado a un niño, ¿no? El director se llama Octavio Molina Díaz. Entonces, ¿encubrió un acto de una agresión sexual? De una agresión sexual, en la escuela Pascasio Gamboa. De la Pascasio Gamboa lo trasladan para acá. Acá hace 3 años los papás que estaban en su momento lo retiran y les piden y exigen a las autoridades tapan la calle y lo que sucedió para que lo retiren a él, lo retiran. Ahorita regresa el día de hoy, lunes, nos mandan mensajes a las 8 de la noche en los grupos, como para el día de ayer a las 8 de la noche, como para que nosotros no nos pudiéramos mover ni pudiéramos hacer algo en que él no entrara, no se presentara. Les pedimos al Comité de Padres de Familia, ¿me apoyas con el audio del comité? Pues ahí está un llamado a la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas para que de una vez pues metan orden en la escuela primaria Marcos E. Becerra de aquí de Tuxtla Gutiérrez, donde un maestro, el director Octavio Molina Díaz, pues en realidad está haciendo cosas indebidas. Pero vamos a ver un reportaje que nos preparó sobre este tema Adriana Santos. Padres y madres de familia de la primaria Marcos Enrique Becerra se manifestaron para exigir la destitución del profesor Octavio Molina Díaz, director de dicha escuela, tras ser señalado de encubrir acoso sexual. Magali Rodríguez, vocera de los manifestantes, comentó que el motivo de su exigencia es porque temen por la integridad de sus hijas e hijos, ya que señalan que Molina Díaz llegó a la primaria luego de que fue acusado del presunto encubrimiento de un caso de abuso sexual en su anterior centro de trabajo, la primaria Pascasio Gamboa. Y ya tiene antecedentes, yo soy mamá nueva en este ciclo, pero tenemos antecedentes, tenemos a varios papás, de que hace 3 años lo retiraron porque él encubrió a un maestro que había violado a un niño. En la escuela Pascasio Gamboa. Señaló que desde que el profesor Octavio llegó como director, se ha comportado de manera prepotente y agresiva con los padres de familia, situación que los tiene muy inconformes, pero al enterarse de la situación que originó su cambio de escuela, temen por la integridad de sus hijos. Y no queremos afectar, son 520 alumnos, que se pueden quedar sin clases y nosotros decimos no, que no vengan nuestros hijos. Nosotros queremos que ellos estén tomando clases, pero no queremos al director. Pero los papás vienen de primero, segundo, ya han salido 2, 3 hijos de ella y tienen miedo a represalias del director. Agregó que los padres de familia recabaron firmas para exigir a las autoridades la destitución de este director y que ya las presentaron ante las autoridades estatales, quienes les dijeron que tomarían cartas en el asunto. Para Diario Media Group, Adriana Santos. Pues ahí tienen a la señora Magali, que es representante de esta sociedad de padres de familia, que es la escuela, que es Marcos E. Becerra, que están pidiendo la destitución de Octavio Molina Díaz, que es el director de esta escuela, que es prepotente, soberbio, sobre todo grosero. Es un vulgar este director, por lo que dice muy bien la señora Magali. Qué bueno, yo pido nuevamente a la Secretaría de Educación que ponga orden en esta escuela primaria que es Marcos E. Becerra de aquí de Tuxtla Gutiérrez. Hay que poner orden. Le pido a la Secretaría de Educación de una vez que mande al subsecretario o algún director, pero que inmediatamente pues ya pongan a este director donde debe de estar. En la calle. Maestros que no sirven, no podemos tener que le estén dando clase a nuestros hijos. Y vámonos hasta la bella Bochil,
el delegado de allá de Tránsito intimida a balazos. Óigalo muy bien, tenemos imágenes que nos hacen llegar de allá de Bochil, imágenes donde el delegado de Tránsito intimida a balazo a migrantes y los extorsionan a cambio de dinero. Comuneros ahí de San Vicente, El Copal y Áquilo denuncian al encargado que como figura como delegado de Tránsito del Estado, Elido Álvaro Robledo, y a su acompañante José Manuel Medina Velázquez, de intimidar a balazos a migrantes. Los hechos suscitaron 200 metros antes del desvío de los ejidos mencionados, lo que causó que los migrantes descendieran de la unidad en que viajaban y fueran obligados a dar fuertes cantidades de dinero. Pues yo hago un llamado allí a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas, que vean a estos encargados, delegados de tránsito, que es Elido Alvarado Robledo, y a su acompañante José Manuel Medina Velázquez, que son unas lacras de la sociedad, son unos bandidos, son unos delincuentes. ¿Cómo es posible que con pistola en mano se dediquen a intimidar a los migrantes? México es un país con los brazos abiertos. Aquí nosotros, los mexicanos, los chiapanecos, no tratamos, no, imagínense Chiapas tan turístico y que le hagan a los migrantes esto, no se vale. Así que pido a la Secretaria de Seguridad Pública, al órgano competente de justicia, que ponga orden, que de una vez cesen a estos malos elementos, bandidos y lacras de la sociedad que no deben de estar ahí. Vámonos a un reportaje que nos preparó nuestra compañera Valeria Córdoba, donde nos dicen que ciudadanos inconformes debido a la instalación del Centro de Atención a Migrantes. Vamos con ella. A pocos días de que el Instituto Nacional de Migración echara a andar el Centro de Atención a Migrantes en el Parque Ecológico de Tapachula, habitantes de la zona surponiente de la ciudad han externado de nueva cuenta su inconformidad ante estas instalaciones. Los afectados argumentan que, como habían previsto, el regreso de extranjeros a esta zona empieza a generar cantidades de basura en la vía pública, lo cual, además de ser un problema de imagen, es un foco de infecciones latente. Señalaron que el parque ecológico servía como espacio para actividades recreativas y debido a los migrantes ya no se podrá hacer uso de él. Anteriormente, ciudadanos manifestaron que realizarían marchas y bloqueos para evitar que este centro de atención fuera instalado. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba. Vamos a la encuesta de la semana. Ahí tenemos la encuesta de la semana. Nos dicen cómo calificas la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bien, el pueblo mostró unidad. Mal, es una campaña política y no me interesa. Les recuerdo que es importante tú que nos comentes cómo calificas la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a un corte comercial. Yo regreso, no le cambie, esto es Denuncia Pública. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Más gas, siempre seguro y a tiempo. ¿Qué tal, amigos? Soy Maite Lascurain de Pandora y este 16 de diciembre vamos a estar con ustedes en Inesperado Tour. Adquiere tus boletos en Showbiz o en el Hilton Garden Inn para irnos a ver. No te puedes perder este espectáculo 16 de diciembre en el Foro Chiapas. Ahí te esperamos.
¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Cuando descubres eso que te mueve, nada te detiene. Porque es bien chido encontrar nuevas formas de explotar tu curiosidad. Qué chido es bailar con tu música favorita. Qué chido es echar la reta en familia. Qué chido es convivir con tu familia y que te escuchen. Lo que no está chido es beber alcohol siendo menor de edad. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. 3, 2, 1. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación y queremos seguir contigo en todos lados. Mil gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que esto es el programa de todos ustedes, donde ustedes pueden denunciar. Aquí están los teléfonos en pantalla. Es importante que sigamos teniendo la cultura de denunciar. Los teléfonos son estos: 961-11-60-164 y 961-22-56-504. Mi línea directa es 961-54-58-888. También les pido encarecidamente que se rompa el cerco, ahora sí, de lo que es la información para que llegue. Los invito a que compartan este programa para que llegue a más personas que quieran denunciar. Les recuerdo que esta es una empresa que por más de 47 años sigue sirviendo al estado de Chiapas. Y vamos con saludo a Pepe Marx, gracias al buen Antonio Mayorga Zúñiga, Eduardo Osorio, Jerónimo Pérez, Miguel Gómez, Ricardo Moreno, Carlos Alemán, Sandra Patricia Mendoza, Diego, Julio César Arevalo Zabaleta, Nancy Gómez, Fran Cetella Brindis y Tito Rubín Cruz, Coel Hernández López y Dominga de la Cruz. Como siempre es un gusto poderlos saludar a todos. Y vámonos hasta la bella, gélida ciudad de San Cristóbal de las Casas. Hace algunas semanas nos dio a conocer el arquitecto Jorge Alberto Ruiz Cacho, nos mandó estas imágenes donde vemos que pues el Templo del Carmen de San Cristóbal de las Casas presenta humedad en algunas partes de sus muros que pone en riesgo latente de un colapso del edificio religioso. También ha manifestado el arquitecto su preocupación sobre la expresidencia municipal, hoy convertida en el MUSAT, que en verdad de tener años, pues ahí estuvieron también hasta el DIF municipal, que antes de que se derrumbara parte de su infraestructura, lo intuyó por experiencia y observación profesional, ya que las lluvias fuertes que desde hace varios meses han estado frecuentes en las zonas y hacen estragos en varias construcciones y las autoridades poco o nada hacen para evitar su deterioro y que ponen en riesgo la integridad física de la gente que llega al Templo del Carmen. Es importante, yo hago el llamado al gobierno municipal, al gobierno estatal y federal para que asuman su responsabilidad sobre este tema. Y vamos, miren, esta noticia
que le voy a dar pasó aquí en Tuzla, donde dos personas mueren electrocutados, son empleados de Agua Electrón. En nombre de todos los que laboramos en esta empresa, de la familia Toledo Coutinho, le enviamos a los familiares de estas personas que cumplían con su deber ciudadano de estar trabajando, de llevarnos el líquido de vida que es el agua, también a nuestro amigo y hermano Pepe Toño, nuestro abrazo solidario. Por el día de ayer, dos empleados de la empresa Agua Electrón fallecieron electrocutados luego de hacer contacto con una retenida de un poste de Comisión Federal que se encuentra en la avenida Rebombeo entre la Flamboyanes, El Bosque, de la colonia Paseo de El Bosque. Los vecinos ya habían denunciado desde las 9 de la mañana esta situación de que unos cables se habían caído, ¿no? Y entonces nadie de Comisión Federal. Hay responsabilidad, hay que hacer una demanda en contra de la Comisión Federal de Electricidad, porque en realidad no todos son malos los que están en Comisión Federal, pero es un abuso. En Chiapas es un abuso de todo por parte de la Comisión Federal. Son unos grandes bandidos, porque de veras, ahí vemos las filas en pleno Tuzla Gutiérrez pidiendo el apoyo que les descuenten a alguien. Ni la Profeco mete la mano. ¿Por qué? Porque se dice que la Profeco también están vendidos, que no hacen nada. Señores de Profeco, con todo cariño, con todo respeto, les pido que se pongan las pilas, hagan algo por los ciudadanos. No se vale que recibo de 2,000, 3,000 pesos estén llegando a colonias populares. Es una grosería eso. Digo, si yo que estoy aquí, ¿cuánto me llega? Ya, ¿para qué les digo cuánto me llega? Ya ni clima uso, porque ya no, ya da hasta miedo. Pero el ventilador también gasta luz. Pero yo hago un llamado a los diputados federales, señores diputados federales, pónganse a trabajar, no anden de salameros allá solo en marcha, pónganse así como van a las marchas, pónganse a trabajar, pónganse a hacer algo por el pueblo. También a los senadores de la República, le digo que aquí está la última frontera, vengan a ver qué está pasando aquí en Chiapas, y también a los diputados locales de aquí, hagan un proyecto, preséntenle al gobernador cómo podemos hacer que la Comisión Federal nos ayude a los chiapanecos, porque es un derecho que tenemos, porque de aquí sacan toda la energía que venden al país. Lo digo con mucho cariño y lo digo como mexicano y como chiapanecos. Vámonos, y qué cree, ahí, esto es otro tema, es MAPA, viene a trabajar a las 8 de la mañana, todos ellos, y salen a las 11, don Felipe. Miren los del SMAPA, nos mandan imágenes ahí. Vienen a trabajar, dice, a las 8 de la mañana y se van a las 11. Eso sin contar que se ponen a desayunar como una hora y media. No avanzan en ese hoyo que hicieron. Ya quieren ponerle hasta pescaditos. Y uno de los de SMAPA llevó una tortuguita y que estaba jugando ahí. Imagine usted como chamaquito jugando una tortuguita y todos nosotros necesitando el vital líquido y no hacen nada. Entonces digo, ese hoyo que hicieron, corren peligro, don Felipe, peligro los niños, un adulto mayor, porque pasan ahí a la, los niños a la primaria y kinder. Es Avenida Segunda Calle, Séptima Colonia, las casitas de la segunda sección. Acaba de caer en este momento un señor de la tercera edad. Por favor, a René Farrera. René, por favor, te pido encarecida, tú que eres más humano, tú que eres hijo de un exgobernador, de un excelente exgobernador que tuvimos en Chiapas. Por favor, René, ahí te va de nuevo la dirección. Segunda, es Avenida Segunda Calle Séptima, ahí en la colonia Las Casitas, segunda sección. Acaba de caer un adulto mayor y no sé si les van a cobrar ahí la fractura. Si el señor se fracturó, yo los invito a que le lleven la cuenta al director general René Farrera. Y si no, métanle una demanda ya. Las leyes en México están para apoyar a los ciudadanos. No se dejen, hay que seguir denunciando a esos lacras, a esos bandidos que dicen que están sirviéndole al país, pero es mentira. Se están robando el dinero de nuestros impuestos. Vámonos, ¿y qué creen? Nos mandan imágenes donde familia capturan a un ladrón. Miren a este
Este muñeco, mírenlo cómo está, hasta en pose se pone para que le tomen su foto. Una familia sorprendió a un ladrón dentro de una vivienda cuando ingresó a la habitación de uno de ahí, de los que viven, ¿verdad?, de los que habitan esa casa. De acuerdo con la versión de la familia, el padre de familia forcejeó con el ladrón y esta persona, al intentar escapar, tuvo un pequeño golpe al saltar de una losa a otra. Ante esta situación, realizaron la denuncia al 911, el cual fue atendido inmediatamente, mandaron una patrulla. En verdad, hay policías muy buenos, pero mire, si este ladrón lo conoce, por favor, sígalo denunciando. Denunciando porque en realidad no es correcto de que agarren a una persona y a la vuelta los policías, algunos bandidos, policías que tenemos en Chiapas, y los dejan ir. Yo lo voy a presentar la próxima semana, acabo de tomar unas fotos precisamente el lunes, donde unos oficiales de tránsito del estado apoyaban a un señor de la tercera edad. Les voy a presentar las imágenes el viernes, primeramente Dios. Van a ver qué hermosura de oficiales. Esos son los oficiales que México, Chiapas y Tuxtla necesitamos, porque se bajaron y el señor de la tercera edad se le ponchó una llanta y hubiera visto a una dama policía, a un señor, con qué entrega, con qué pasión le quitaron, lo ayudaron a cambiar su llanta. Eso es lo que yo sí, un aplauso, y el viernes lo vamos a presentar a estos héroes que hacen el bien por los ciudadanos. Y nos reportan ciudadanos, nos reportan auto estacionado en pleno retorno. Estas son las imágenes que nos envían. Miren, estacionado en pleno retorno. Este auto, de veras, ¿dónde está la cabeza? ¿Hijo de quién es? ¿Diputado, senador o pariente de quién están? ¿Y dónde están los oficiales de tránsito? Ahí es donde deben de meter. Esto pasó en la 11 Oriente Norte, impidiendo que autos den vuelta frente a urgencias, ahí en lo que es el IMSS del 5 de mayo. Es, en verdad, es fatal el tráfico que pasa ahí en el IMSS del 5 de mayo. Ojalá, ojalá que Tránsito Municipal ponga orden. Y vámonos hasta Veracruz. Miren, nos hacen llegar aquí los amigos de Veracruz, nos hacen llegar el día de ayer, nos hicieron llegar. Oiga, miren, se volteó un tráiler. Miren las imágenes que nos hacen llegar. ¿Y saben qué? Rápidamente, al grito de Navidad adelantada, imagínense, habitantes de la colonia La Rosa en Cosoleacaque y quienes transitaban en la carretera se llevaron sus cartones de cervezas. Miren, esto es algo, y ahí está la policía. ¿Cómo es posible que la misma policía se preste, la Guardia Nacional, a que estos bandidos, a que estos rateros, a que estos ciudadanos cometan estas fechorías? Les recuerdo que esta empresa cervecera paga impuestos, da trabajo a los mexicanos. No debemos de ser buitres, porque es una forma de ser buitres, de ser rapiñeros. Esto pasó, le digo, allá en la zona de la colonia La Rosa, en Cosoleacaque. La unidad quedó tendida a poco menos de un kilómetro de Cosoleacaque y en cuestión de minutos, decenas de personas saquearon esta unidad. Ni la Guardia Nacional pudo detener la rapiña. Vamos a un corte comercial. Yo regreso con más denuncias. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos.
martes y jueves por Diario de Chiapas. Es bien chido encontrar nuevas formas de alimentar la curiosidad de tu hijo. Qué chido conocer sus intereses. Qué chido es echar la red en familia. Qué chido es hablar con tus hijos y conocer todo eso que les da curiosidad. Lo que no está chido es que un menor de edad beba alcohol. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. La información está en constante cambio y nosotros también. Al terminar el día, infórmate en el mejor espacio informativo. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar Hechos con Javier Alatorre por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Gracias, gracias por estar con nosotros. Saludo a mis amigos taxistas, a mis amigos transportistas y sobre todo a mis amigos de las combi que nos van escuchando a través de la 97.7 FM. Les recuerdo que la música más bella la puede usted vivir en la 97.7 FM. Y saludo con mucho gusto a Selene Vela Esquinca, Bella Morales, hasta allá, hasta el bello estado de Tabasco, Adán, y a Capital Tuxtla Gutiérrez, también a Juan Oswaldo Hernández, Daisy Gómez Santiago, Iván Peña, gracias, Iván, a Óscar Ochoa, Luis Peña, Marco Antonio López Vázquez, Alondra Macías, y al maestro Saraín Gutiérrez, y a uno de los grandes ingenieros de aquí, a Juan Carlos Vázquez, y al doctor José Luis Soto de la Torre, y a la gran líder de aquí de Chiapas, Berenice, Diana Berenice Orantes Dorantes. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y vámonos, taxista, choca y deja como garantía su licencia. Estas son las imágenes que nos mandan este taxista. Pues ayer un padre de familia que llevó a su hijo a la escuela secundaria Ignacio Ramírez Calzada dejó estacionado su automóvil y cuando regresó vio que había sido golpeado por el taxi número 3349. Esas son la imagen que nos manda el Centinela. Gracias por esta imagen que nos manda nuestro amigo, que es una cortesía ahí de lo que es el Centinela, que aún se encuentra en el lugar y le afectó la parte frontal. Miren, es la parte frontal de este vehículo. El agraviado pidió al taxista que le pagara los daños. Este indicó que no tenía dinero consigo para pagarle al momento, pero que le dejaría en garantía su licencia de chofer y volvería para restituir el daño. El tiempo pasó y el taxista nunca regresó, por lo que el señor pide que este taxi 3349 sea detenido por tránsito municipal, pues para que le cumpla y en realidad el taxista anda conduciendo un servicio de transporte público con una licencia que está vencida desde hace 3 años. Es importante, hay que buscarlo, le pido al señor que meta una demanda ante el Ministerio Público y lo busquen por la dirección que tiene en
su licencia. No se dejen, hay que seguir denunciando a todos esos bandidos que en verdad afectan a muchos ciudadanos. Y los teléfonos están en pantalla, que es el 961-1160-164, 961-2256-504. Mi línea directa es 961-54-5888. Les recuerdo que denunciar es un derecho y una obligación. Joven, nos llega una denuncia donde joven denuncia haber sido asaltada por el conductor de un taxi. Miren imágenes de este taxista donde vemos que la dama se sube, ahí le abren la puerta y la joven Viani Hernández denunció en su cuenta de Facebook lo ocurrido en la unidad 0072 de este lunes 28 de noviembre. Ahí vemos que se sube y se va el taxista y dice: don Felipe Alamía, muy buenas noches, para avisarle que tenga cuidado con este taxi del número de unidad 0072, ya que ayer rumbo a mi trabajo este taxista nos asaltó junto con mi compañera de trabajo. Si lo ve, por favor, de comunicarse al 961-2629-957 y 961-2542-165. De antemano, muchas gracias. Nos dice, repito los números para que ustedes puedan comunicarse con esta persona. Es el 961-2629-957 y el siguiente teléfono es el 961-2542-165. Por favor, hay que denunciar a todos estos taxistas, pero también Aquiles Espinosa, ¿dónde estás? ¿Todavía sigues siendo secretario o ya te corrieron, amigo? Porque no te vemos que estés trabajando. Ponte a trabajar junto con tu gente que están en esa cueva de Alibaba y los mil ladrones. No es posible que no hagan nada. Si no puedes, hermano Aquiles, renuncia, deja la secretaría y que venga otro que quiera servir a Chiapas con entrega y pasión. Ya basta de tanto bandido, de tanto lacras que están en el gobierno del estado, gobierno federal, gobierno municipal. Yo creo que es tiempo de que venga la barredora. Y estoy seguro que próximamente van a haber cambios, así como van a haber muchos presidentes y expresidentes municipales, que pronto, esta Navidad, varios se van a ir a comer su pavo a la mate. Que así sea. Vamos a otra nota. Mire estas imágenes que nos llegan en este momento de motociclistas apoyados con un auto modelo Polo, asaltan en plena avenida central. Es el colmo y la ruina de un pueblo que asaltan aquí en Tuxtla Gutiérrez. Dice el denunciante que era alrededor de las 9 de la noche de ayer cuando en su moto transitaba a la altura, óigalo muy bien, de la avenida central y Cuarto Oriente, cuando en el semáforo se puso rojo, dos motociclistas y un auto Polo de color blanco se le cerraron al paso. Uno de los motociclistas lo amenazó con pistola en mano, lo despojó de su cartera para posteriormente darse a la fuga. Las dos motos y el auto en dirección distintas. Así la inseguridad en esta capital del estado, mientras el alcalde Carlos Morales presume en una encuesta de ser de los mejores, ahora sí, a nivel nacional y de la ciudad más segura. Tuxtla Gutiérrez no es seguro. Le aclaro al presidente y le digo a las autoridades, Tuxtla Gutiérrez no es segura, la gente lo dice. ¿Cómo es posible que en plena avenida central asalten a nuestros hermanos, golpeen a nuestras mujeres? En realidad, ¿para qué están las cámaras? Yo hago un llamado a las autoridades correspondientes. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde andan? Dejen de andar en las orillas extorsionando a la gente. De veras, andan echando taquito y pozol. Yo no digo que echen taco y pozol, pero cómprenlos y llévenselo y sigan en su ruta correspondiente. Les recuerdo que ustedes, los oficiales, son los que le brindan la seguridad al pueblo. Y nosotros pagamos por esa seguridad, porque pagamos impuestos. Pero por eso no hay credibilidad. Eso sí, ya
el presidente en turno ya se prepara para renunciar y buscar una diputación federal, porque no, es el colmo, de veras. Ya pónganse a trabajar, señores, y dejen de andar haciendo política con el dinero del pueblo. Vámonos, si tenemos donde nos llegan una imagen de lo que es un local donde venden ropa interior y vestidos. Dice aquí la persona, don Felipe Alamilla, quiero hacer un reporte, ya que en el centro de la primera poniente, entre Sexta y Séptima Sur, hay un local donde venden ropa interior y vestido, pero la inconformidad que tenemos es que abren y justo a orilla de la banqueta, como se muestra en la foto, hacen una fila de maniquí mostrando sus vestidos, viéndonos afectados, ya que justo a casi 5 metros está la parada de la ruta 54 y a veces la fila es larga, por lo que tanto esos maniquís y las filas se llena todo el espacio de las banquetas. Y nosotros, ¿dónde vamos a bajar o dónde nos vamos a estacionar, dicen estas personas, para subir a las unidades? Hacemos un llamado al gobierno municipal a que ponga orden, que se pongan a trabajar. De veras que nada más quitan a los pobres ambulantes que se andan buscando la vida para darle cancha a todas estas personas que tienen sus locales y ocupan todas las banquetas. Ojalá y el gobierno municipal haga algo. Mire, ayer en mi página oficial hice una encuesta para este 2024, donde pues estoy a conocer que hay 3 aspirantes a la presidencia municipal, perdón, a la presidencia de la República. Si hoy fueran las elecciones para elegir al presidente de la República, ¿a quién vas a elegir? ¿A Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum o a lo que es Adán Augusto? Así que participa, me gustaría conocer tu opinión de estos 3 que están muy fuertes para la elección presidencial. Así que comenten, hagan nuestros comentarios, porque es importante saber hacia dónde vamos. Pues hemos llegado al final de este programa. Yo los espero el próximo viernes, primeramente Dios, si el gran arquitecto del universo así lo permite. Dejo encendida la luz de la esperanza de los pobres, de los ricos, de todos aquellos que necesitamos creer en algo. Que Dios bendiga a Tuxtla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México. Les recuerdo que yo soy Felipe Alamilla y esto fue Denuncia Pública. Los quiero a todos, muy buen día.